Desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que queremos es respaldar el trabajo que está realizando la autoridad portuaria y los empresarios de Cartagena, abriendo nuevos mercados, impulsando nuevos negocios, siendo valientes, como en este momento que es difícil plantear una línea con Argelia con esa periodicidad, dos veces mensuales, pero desde luego se está demostrando que con el respaldo de diferentes administraciones, en este caso la local y la regional, pese a la torpeza de la administración general y de esas faltas diplomáticas, pues se está respaldando una gran labor que está posicionando al puerto de Cartagena como líder y como el puerto más competitivo en estas exportaciones, en este tipo de negocios, ¿no? Los tiempos, dicen, no acompañan, pues todo lo contrario, acompañan para quien tiene buenas ideas, para quien detecta dónde están las oportunidades y para quien tiene cerca a los empresarios que son los más emprendedores y valientes que tenemos en España, ¿no? Y teniendo empresarios valientes, teniendo un puerto como el de Cartagena y teniendo administraciones respaldando esa gestión, sin duda se podrá ir mejorando esta línea y será una nueva oportunidad para todos, ¿no? Tenemos en Cartagena, en nuestra región, el puerto más competitivo de España. Eso nos permite abrir nuevas líneas de negocio y en ese sentido estoy segura de que será un nuevo éxito como las líneas impulsadas anteriormente. Es una nueva línea marítima con Argelia, puerto de Cartagena, Argelia y también pues una nueva operativa para expandir el mercado y para realizar operaciones de importación y exportación con destino y procedencia en puertos pues del Mediterráneo, pero también del norte de África. Es decir, que además con Argelia pues podemos contactar y conectar nuestras mercancías pues con puertos como Nador, Egipto, Libia, con lo cual es una nueva línea intermodal. Esta línea la pone en funcionamiento 3.000 metros cúbicos de traveleros de madera procedentes de Toledo, pero puede cargar esta línea, puede cargar desde zumos, conservas, detergentes, productos de cosmética, todo aquello que no sea perecedero y que pueda permitir pues un transporte de prácticamente 20 horas en dos bodegas que tienen paletizadas y que supone pues un incremento de nuestros servicios portuarios, un acrecentamiento también pues de la oferta que ofrecemos a nuestros usuarios y también un aumento pues de la línea de servicios de más operativos, más eficientes y muy óptimos, porque abarata lo que es el transporte, lo que abarata lo que es el transporte de mercancía en torno a un 15% por tonelada. Es una empresa que tiene sus oficinas en Argel Capital, pero reciben en Tenes y luego desde allí mandan a todos los clientes que tienen. Pero es una empresa de Argel Capital. Todavía en tablero estamos intentando cargar algo más de cemento y a ver si podemos optar a más cargas. Siempre empezar no es fácil, nos va a costar un poquito, pero creo entre ayuda de los clientes que tenemos aquí en Cartagena, el puerto, Blasquez, nuestro agente, pues podemos conseguir más cargas y podemos hacer más cargas desde Cartagena. Tenemos 5 barcos aparte de este. Ese es un rorón, los otros son convencionales. La idea es intentar también venir a cargar aquí contenedor o grano, que ya hemos cargado también grano de Cartagena hace 2 años. De momento no estamos cargando, pero la idea es venir con más barcos aquí y intentar abrir más líneas desde el puerto de Cartagena para otros destinos. Puede ser Marruecos, Túnez, Libia, Líbano, o sea, el negocio nuestro no solo Argelia. Y tenemos los barcos que pueden escalar en todos los otros puertos que nombramos. Puedo decir, como ciudadano español, que tengo la ciudad española, llevo aquí 22 años, que lo estamos haciendo fatal con Argelia. Es un país vecino, tenemos intereses en común y yo personalmente, opinión personal, no de OCMIS, como Ali, no se debía haber llegado a este punto, pero que me atrevo a decir, lo estamos haciendo mal, lo hemos hecho mal y ahora estamos pidiendo de Europa que nos ayude, pero lo hemos hecho mal desde el principio. Bueno, pues felicitar, como no puede ser de otra forma, Agencia Marítima Blasquez, que trabajando junto con la Autoridad Portuaria de Cartagena pues ha conseguido poner en marcha esta nueva línea, que si bien nos preocupa por la situación que tenemos ahora con Argelia, también pone de manifiesto la importancia del puerto de Cartagena, las posibilidades de expansión que tiene y la necesidad, sí o sí, de tener esa zona de actividades logísticas y ese corredor mediterráneo que nos permita posicionar aún más alto todavía al puerto de Cartagena como lo que es y lo que debe ser, un gran puerto del Mediterráneo.